Hey, what's up, amigos? This is Joe Perez, host of Vamos al Mambo. Whether your project is outside the lawn, inside your house, or you're going on vacation, I'm going to help you tackle those projects and give you a tip from time to time. Today, I'm going to show you a new camera that I have, a PTZ, pan, tilt, and zoom. However, at the same time, before we do that, I'm going to put a cam in the smoker. I'm going to show you how I'm going to prepare that, and then we're going to be doing the PTZ camera. Hope you like the video. As I always say, vamos al mambo. Ting, 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 ting. All right, amigos, so what I'm doing right now is coring or creating a grid pattern on the ham. The reason I'm doing that is because when I do my glaze and also my rub, I want the flavors to go inside the ham. So I'm just cutting into the ham about a half inch. Okay, time for the seasoning. So I'm going to use a dry rub from Weber. It is a brown sugar based rub. If you trim the ham like I did, what you can do is use ham, you can do mustard, or you can use oil before you put the rub. That will ensure that the rub sticks to the meat. Now that the internal temperature of the ham has reached 140 degrees, I'm going to pour my glaze. This is a combination of regular sugar, brown sugar, and also Jack Daniels. Now, if you don't drink liquor, it's okay. The heat is going to evaporate that liquor. However, the flavor that you're going to get out of the Jack Daniels is phenomenal. There it is. That's really good. Dang, look at that crispy piece right there. Okay, so I went ahead and purchased a PTZ pan tilt zoom camera and added to my security system. I am able to use my phone to move this camera around. It zooms in, zooms out, moves left to right, 360 degrees up and down. It records and it works great. I love it. This is a screenshot from my phone. As you can see, I'm controlling the camera using the center ring, but I also have created some stamps down on the bottom. All I have to do is just press those individual settings and the camera will move. Now, if you're thinking about installing a camera as such and wondering how to install it, just watch my video, part one and part two, where I teach you how to work with those wires, how to walk in the attic, how to run the cable and terminate that wire. I am not using an iCloud service at the moment to record with this, but I did add a mini SD card of 256 gigabytes. That's plenty. The advantage of this camera is that you're able to move the camera around. So even from work, I get in here and I move the camera around and I see what's going on there in the neighborhood. I hope you liked the video. Don't forget to subscribe, hit that like button, and also hit the bell so you'll be notified when I post my next video. Until next time, thank you for watching. Any comments, any questions, just hit me up down below.
Hey, what's up, amigo? Yo Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto fuera de tu casa, dentro de tu hogar o te vas en vacaciones, yo te voy a ayudar a hacer ese proyecto y te voy a dar consejos para tus vacaciones. En el día de hoy tengo una cámara nueva que le puse al sistema de cámara. Te la voy a enseñar. Es una cámara que se mueve y se controla vía telefónica con tu teléfono. La puedes controlar para arriba, para abajo, para los lados, 360 grados. Tremenda cámara. Y entonces, antes de eso, voy a hacer un jamón en el asador. Te voy a mostrar cómo lo hice. Así que ya vengo con eso. Como siempre digo, vamos al mambo. Tin, 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 tin. Ok, amigos, lo que estoy haciendo aquí, le estoy añadiendo unos cortes a la carne. Entonces lo voy a hacer un patrón de cuadritos, ok, horizontal y perpendicular. Y la razón de que estoy haciendo esto es porque cuando le ponga el sazón al jamón, quiero que el sazón penetre el jamón y no solamente se quede la parte de atrás. Y también le voy a poner un glaze por encima para que hacerlo un poco dulce. Y eso también quiero que penetre el jamón. El sazón que estoy usando es de la marca Weber. Lo pueden comprar en Home Depot, Amazon, etc. Y entonces lo que le voy a hacer es que le voy a sazonar. En este momento yo le hice un corte a la parte de abajo del jamón. Solo le estoy echando Pam Spray. Pueden usar mostaza o también puedo usar aceite para que el adobo se pegue a la carne. Ahora que la temperatura interna del jamón está a 140 grados, entonces le voy a untar la salsa. Esta salsa está hecha con azúcar regular, azúcar morena y el licor Jack Daniels. Si usted no bebe licor, no se preocupe porque el calor y la temperatura del asador va a hacer que el licor se evapore. Dang, look at that crispy piece right there. Ahora sí, empezamos con lo de la cámara. Añadí una cámara PTZ, o sea, en inglés es Pan Tilt Zoom, o sea que se puede mover 360 grados horizontalmente, se puede mover para arriba y para abajo, también se puede hacer el zoom, acercar la imagen y retroceder la imagen. A la parte de abajo, como ustedes ven, yo he creado unas posiciones para la cámara. La parte izquierda, le aprieto el botón y la cámara va extrema izquierda. Creé uno para el centro, le doy el botón del centro y la cámara gira y para en el centro o cada una de las posiciones que yo quiero ver. Ahora bien, si a ustedes les interesa instalar una cámara como esta, vean la parte 1 y la parte 2 de los videos que he puesto a cómo instalar las cámaras, donde yo les enseño cómo meterse en el ático, cómo caminar dentro del ático, correr los cables y también ponerle terminales. Con este sistema usted puede pagar una mensualidad del servicio iCloud y poder guardar sus grabaciones. Pero en el caso mío yo no estoy haciendo eso, yo le puse una tarjetita de 256 gigabytes. Para mí eso es suficiente. Una vez que se llene, pues se borran y entonces vuelve otra vez en cero. La ventaja de estas cámaras, este sistema, es que usted puede controlarlo de su teléfono. Así que ya sea del trabajo, sea del supermercado, sea de sus vacaciones, sea de otro país, después que usted tenga una señal en su teléfono, usted puede controlar y ver lo que está pasando enfrente de su casa o alrededor suyo. El propósito de este video es para demostrar que ustedes pueden instalar su propio sistema de seguridad. No tienen que estar pagándole a nadie para que lo hagan. Cualquier pregunta, por favor, háganme en los comentarios a la parte de abajo y yo les puedo ayudar. Que la pasen bien. No se olviden de suscribirse, de darle like y la campana. Hasta pronto.